Bueno, muy bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, este clásico de la náutica argentina que, como ustedes ya saben, nos enteramos de todo lo que está sucediendo últimamente en este fabuloso medio. ¿Qué les parece si ya mismo comenzamos con los adelantos del programa del día de hoy? Navegamos y conocemos la historia de un crucero clásico de 1951. Mostramos en detalle los revolucionarios y tecnológicos veleros de la Copa América. Y un barco argentino que se renueva permanentemente, el Segue 32 GT. De esta semana es un crucero construido por el astillero Claudio de 69 años. Su propietario lo sometió a un exhaustivo proceso de restauración del cual lograron una verdadera perlita de río. Hoy aquí en Paralelo Cero no solamente lo vamos a ver navegar, sino por supuesto que vamos a conocer toda su historia. Seguimos mostrándote las perlitas que se encuentran en nuestro delta. Y Rodney 2 es uno de ellos. ¿Cómo fue que lo encontraste? Lo encontré porque estaba buscando algo como esto. Algo que fuera por desplazamiento. Algo que contuviera ciertas comodidades mínimas sin ser un barco muy grande. Y era el tipo de barco que para mí es especial para nuestros ríos, ¿no? ¿Lo encontraste? ¿En qué condiciones estaba? Muy deteriorado, muy abandonado. Así que cuando lo encontré le tuve que hacer algunas cosas como para hacerlo navegable. Le hice algunos rumbos, le corregí el motor. Ahora tiene un Janmar, 0 kilómetro, diésel, todo nuevito, que brilla y demás, ¿no? Bueno, ahora ya está impecable, pero ¿cómo fue ese proceso de restauración? ¿Estuvo varios años? Si te cuento, sí, estuvo desde el 2011 hasta el 2014. Quise volver a recuperar el espíritu que tenía, manteniendo un confort y las modernidades que nos permite la tecnología hoy. Bueno, y hablemos, ¿qué te parece de las dimensiones generales? Bueno, sí, el barco es un barco clásico de 31 pies en este caso, con una manga de 3 metros 30, el puntal de 1,70. ¿Qué porcentaje de originalidad mantiene este barco? Un 70% es original en cuanto a su forma. Uh-huh. En el tipo de materiales también. Nos hemos dado cuenta al desarmarlo que todavía no era ninguna modificación. Era todavía original. Sí. Bernardino, ¿qué te parece si vamos describiendo el barco en su interior? ¿Ingresamos y con qué nos encontramos? Primero que todo, te encontrás con un salón que realmente es amplio. Esta mesa se extiende. Comen 6 personas tranquilamente. Sí. Después, bueno, la timonera, que tiene un asiento doble, que se rebate, por supuesto, y te permite ir acompañando la navegación con la persona que timonea. Uh-huh. Pasado esto, ya pasas a la cabina. Sí. Hay 2 cuchetas con toda la cocina enfrentada y luego un baño en la proa puramente dicha. Bueno, Bernardino, muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes por haberla hecho, ¿eh? Realmente les agradezco. Hemos disfrutado mucho y espero que la gente que está acompañándonos aquí en Paralelo Cero también. Seguimos navegando. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y para estar muy, pero muy bien informado, comunidadnáutica.com, este portal que te digo que es muy, pero muy completo con toda la información nacional e internacional. Ingresás
te suscribís y formás parte de esta comunidad. Acordate, comunidadnautica.com. Ahora en nuestro programa, momento de la primera pausa, pero no te muevas de tu asiento que ya volvemos con mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, nos metemos en la última tecnología en navegación. Ya volvemos para seguir navegando por todo el mundo de la náutica. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, bolsas y bolsos. Diseños italianos, construcción británica. Farland Yachts, every perfect detail. Farland Yachts, www.royalyachts.net. Y antes de conocer lo último sobre equipamiento náutico, una recomendación. Si sos amante de las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras, a través de su canal de YouTube Esloras TV, donde vas a poder disfrutar las mejores notas y todos los tests en HD. Otra de las propuestas es verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora sí, nos vamos a ver qué nos cuenta Leonardo Miotti desde Barón. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Barón, siempre con más novedades para ofrecerles. En este caso Kuma nos presenta las nuevas parrillas en acero inoxidable. Hay modelos tradicionales y hoy un modelo bastante más grande, ya rectangular, obviamente construido en inoxidable marino y con todos los soportes y fijaciones para colocar en nuestra embarcación. Pueden verlos en nuestra página o visitarnos. Nos vemos en la próxima. Los AC75 son los nuevos tecnológicos y revolucionarios veleros que participarán en la nueva edición de la Copa América en 2021. Sobresalen en ellos los foils y unas hidroalas que hacen que literalmente el barco vuele sobre el océano. ¿No me crees? Mira la nota. Las embarcaciones que pugnarán por el trofeo deportivo más antiguo del mundo en aguas de Auckland, Nueva Zelanda, a partir del próximo mes de enero, presumen de una ingeniería y técnicas de navegación nunca antes vista. Llega la hora de los monocascos AC75. Según se sabe, tendrán una eslora de 20.72 metros, una manga de 5 metros y un desplazamiento de 6.5 toneladas. Está concebido para volar y por eso es diferente a lo visto hasta ahora. En lugar de quilla, uno de los elementos vitales en un monocasco para mantenerse en pie, emplea dos enormes brazos con foils que se van moviendo mediante un sistema hidráulico. Aunque hay algunos componentes de serie, iguales para todos, como mástil, aparejo y los brazos y su sistema hidráulico, los diseñadores de cada equipo han tenido muchas áreas en las que investigar y experimentar. Los
cascos de los primeros AC75 son el mejor reflejo de las diferentes soluciones a las que han llegado los equipos. Así, mientras los barcos de Linneos inglés y del American Magic estadounidense presentan una obra viva más rectangular, con una tripa más plana, en el Luna Rosa optaron por un diseño aparentemente más radical, con una línea prominente en la columna vertebral del barco. El defensor del trofeo, el Team New Zealand, parece haber buscado un término medio para su primera unidad. No obstante, habrá que esperar a la segunda generación de los AC75 para conocer las apuestas definitivas de los equipos. Otro aspecto innovador de la clase es la vela mayor de doble cara, una configuración que junto al mástil forman un ala que genera la potencia necesaria para hacer volar al AC75. Sin embargo, seguramente lo que marque la diferencia entre la victoria y la derrota en la próxima Copa América serán otras piezas. Al final de los brazos del barco se encuentran las armas secretas de los equipos, los foils. Aparte de las reglas básicas que rigen las dimensiones y el peso, estos elementos son un territorio abierto para los diseñadores. Estas aletas son muy similares a los flaps del ala de un avión. Presentan secciones que, según su posición, ayudan a despegar y controlar el vuelo y mantener la estabilidad de la embarcación. El equipo que mejor sepa cómo deben comportarse los foils en los AC75 estará más cerca del éxito. El sistema de los brazos con foils es una tecnología completamente nueva. Una invención hidráulica que se acciona mediante baterías y que suministra energía para subir y bajar los robustos y pesados apéndices de los costados. A medida que el barco comienza la maniobra de virada, el sistema se activa, colocando un foil en el agua y levantando el otro, que en ese momento se convierte en lastre. Con la segunda generación de la clase a la vuelta de la esquina, se espera un nuevo salto cualitativo en los AC75. ¿Serán una evolución o una nueva revolución? En la Copa América, donde el talento y el dinero nunca son un problema, nunca se sabe. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan. Es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre cuatro personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor cero horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Nos tomamos un break, pero quédate ahí en tu asiento muy pero muy tranquilo que ya volvemos con mucho más Paralelo Cero para todo el mundo. En un par de minutos te voy a mostrar el SEGE 32 GT. Ya volvemos.
comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Gloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online en directo, lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Es uno de los sport cruisers mejor logrados en la República Argentina y con muchísimo éxito en ventas. Un barco que realmente no pasa de moda y se renueva constantemente. Hoy en Paralelo Cero salimos a navegar en su versión hardtop. Disfrutalo. En Paralelo Cero te seguimos mostrando productos de nuestra industria. En esta oportunidad es el Segue 32, un Segue renovado denominado GT. Si bien es un crucero compacto, tiene excelentes prestaciones, ¿no es cierto? Es un crucero que hay cruiser que ha tenido mucha persistencia en el tiempo, más de lo que nosotros suponíamos, y editarlo y renovarlo nos da nuevas opciones de seguir extendiendo este éxito. ¿Cuáles fueron las modificaciones? Principalmente es el dominio del techo duro integrado y que nos permite una solución en portar los canvas y darle una rigidez, incluso una mejora en la navegación porque adelanta el punto de gravedad del barco. De popa a proa, ¿cómo está distribuido? El primer punto de ingreso es una planchada muy amplia con la escalera de nado y lugares para guardar los cabos y amarras. Ingresamos al cockpit de amplia superficie, en la cual tiene el acceso a los motores, la fabricadora de hielo para vivenciar el exterior de la nave. Hay un pequeño desnivel que nos lleva al comando que se encuentra a estribor, sí. Con un puesto de comando muy, muy práctico y tiene también un sillón anatómico muy usable. Si descendemos, ¿qué encontramos? Bueno, si descendemos mediante una puerta corrediza, ingresamos al interior, que es una gran isla con dominio a todo el entorno del barco. Y tenemos una amplia cocina con sectores de heladeras, microondas, anafes, lavabos y la cama de proa. Con una mesa, lógicamente, para poder vivenciar el interior. Termina con un camarote compartimentado, sí. Doble por supuesto, y con un baño muy bien resuelto, con acceso en suite desde los interiores. Las pinturas, las maderas exteriores, sí. Los mecanismos que se utilizan acá, fueron los mismos que se hacen para los barcos con entrega en el exterior. Marcelo, por último, hablemos del motor. ¿Cómo está equipado? Una opción en 260, 300 o 330, en motores dentro-fuera. Para el exterior, lógicamente, se colocan uniones de tándem, dos twin de 200 o 220. ¿Y este particularmente? Este particularmente tiene un 300 Volvo de 6 cilindros dentro-fuera. ¿Y qué velocidad alcanza? Estos están en el orden de los 35 nudos. Marcelo, te agradecemos muchísimo, sí. Por la nota. Sí. Para vos unas gafas Union Pacific para que disfrutes. Me recuerda a Don Johnson. ¿Qué te parece si seguimos navegando? Y a la gente que se quede con nosotros porque hay mucho más Paralelo Cero para compartir.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera vamos cerrando el programa del día de hoy. Espero que realmente lo hayas disfrutado. Acuérdense que pueden ingresar a comunidadnautica.com, este portal tan completo que les cuento siempre, donde van a encontrar toda información nacional e internacional, los test a las nuevas embarcaciones nacionales, las noticias de todos los días durante todo el día y, por supuesto, algo infaltable, la tendencia náutica mundial. Ingresás a cualquier hora, todos los días, así que comunidadnautica.com te va a ofrecer todo aquello que vos seguramente estás buscando. Les dejo un beso muy grande, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por hacernos el aguante. Quédense en casa, cuídense mucho, les mando un beso muy pero muy grande y espero que muy pronto nos encontremos en el río. Un beso grande, nos vemos la semana que viene, no me fallen que los voy a estar esperando. Chao.